como todos los años, la Facultad de Medicina de la Universidad Mesoamericana tiene su lección inaugural del ciclo, en este caso 2016. Ahora tuvimos la grata presencia de dos personalidades, dos médicos italianos, que ellos son autoridad tanto a nivel de Europa como a nivel internacional, y fue mucho gusto el hecho de que estuvieran presentes en nuestra lección inaugural dando una conferencia, tanto el doctor Massimo Sana como el doctor Gian Piero Tonarelli. Para todas las carreras, para todas las facultades, es importante la lección inaugural porque nos permite dos cosas importantes. La primera es, dar, además de la bienvenida, darles a los estudiantes pautas, darles a conocer nuestros reglamentos, la forma en que se trabaja en la universidad. Básicamente ellos hicieron dentro de su campo, que uno es cirujano plástico reconstructivo y el otro es neurocirujano. Ellos nos dieron una visión de lo que es ese campo, tanto desde el punto de vista histórico como actualmente se encuentra la especialidad que ellos manejan. En realidad la neurocirugía es una especialidad de los últimos años de la preparación de los estudiantes. La introducción en la sala operatoria, en el quirófano, de instalaciones que permiten de obtener imágenes intraoperatorias, también en la columna vertebral como tanto en el cerebro. Porque creo que la cirugía plástica es una cirugía avanzada de recerca. Y no es importante asimilar la operación, sino el concepto, la filosofía. Y yo creo que esto para un joven es muy importante. Y pienso que estas cosas son muy, muy buenas por la universidad, porque esta gente que ha trabajado una vida en este campo tiene muchísima experiencia y muchísima capacidad, y sería bueno que estas capacidades pudieran ser trasladadas a nosotros. Me pareció bastante bonita la actividad, bastante interesante. Fue bastante bonito que vinieran los doctores de Italia, ya que pues pudimos ver como que cómo trabajan, todos los avances que han tenido, todo lo que han podido lograr a lo largo de los años desde que se recibieron de médicos. Y aparte, a mí la neurocirugía me atrae bastante para algún futuro. Entonces me pareció bastante bonito que este fuera uno de los temas que se dieran a conocer. Gracias a esta actividad yo pude ser motivado a seguir estudiando más fuertemente, porque pude ver a médicos de alto rango de otros países que realmente son muy exitosos, y yo también quiero llegar algún día como ellos. Poder ver un panorama muy amplio con respecto a sus expectativas, sus metas, sus sueños, lo que ellos pues van a hacer también en un futuro. Entonces considero que tiene que ser de relevancia, tiene que ser también científica, donde nosotros trabajamos directamente con personas. Ellos han sido primarios en varios hospitales, en Lombardía, en el norte de Italia. Tienen todos sus contactos, la gente con la cual han trabajado, que todavía trabajan, ¿no?, para producir intercambio entre médicos italianos recién graduados y quizás médicos de acá, ¿no? Pienso que la formación universitaria debe salirse del contexto de las aulas y de la universidad. Y entonces tener ese tipo de contactos con instituciones, con profesionales de otros lados que tienen otras experiencias, otro tipo de conocimientos, nos hace crecer bastante.